Puedes imaginar, o sea, ante aquella burrería, porque yo me acuerdo cuando ya nos han dado el diagnóstico de muy grave, ha habido un momento en que me he sentido tan mal que decía, era un domingo por la noche y yo decía, no conozco a ningún médico en Palencia, he llamado molestando a la gente, por favor, un médico, necesito un médico. Y tengo las grabaciones del teléfono, o sea, que es que no me lo estoy inventando, para que alguien me buscase un médico estando en un hospital, porque no había médicos para mi madre. Porque estando muy grave la han vuelto a subir a planta. El primer antibiótico, esto era a las 3 de la mañana, el primer antibiótico 6 y media de la mañana, según la historia clínica. Del domingo. Para eso no se necesita ni consentimiento informado, no se necesita nada, sencillamente tener un poco de honradez. Sabes que está muy grave, sabes que ya tiene una gangrena. Lo primero que se debe de hacer, por lo menos ponla un chute de antibióticos. Pues no, a las 6 y media de la mañana, según su historia clínica. O sea, que es que lo tenía claro que la dejaba morir. Para mí más claro no puede estar el tema. ¿En qué momento de...? Para poderme librar un poco de aquella rabia tan horrorosa, porque es que ver cómo tu madre entra con una rotura en la pierna y se muere gangrenada con su propia pierna, porque es que nada, ni cámara hiperbárica, ni antibióticos, ni corte de pierna, una fasciotomía para liberarnos la prueba. Que luego, claro, menudo lío que hemos tenido para demostrar evidentemente que ahí había una herida. Porque a ver por dónde había...